¿qué tal, amigo suscriptor? Una vez más le doy la cordial bienvenida a nuestro canal. Quiero invitarlos para que nos acompañen a degustar de un exquisito, sabroso y delicioso platillo que se ha vuelto muy famoso acá en el municipio de Joyabaj. Claramente le estoy hablando del famoso churrasquito, algo que usted puede encontrar todas las noches en nuestro municipio. Si usted nos está viendo fuera de las fronteras de nuestro municipio, cuando venga a visitar el municipio de Joyabaj, no puede irse sin disfrutar de este platillo exquisito. Estoy hablando y le repito que es el famoso churrasquito. Usted lo puede encontrar en un punto muy estratégico y qué mejor que con la receta única de la doñita que le voy a estar presentando a continuación. La cordial invitación para que me acompañe a degustar de este exquisito y sabroso platillo que usted lo consigue acá en el municipio de Joyabaj. Obviamente lo puede encontrar en otros municipios, pero no con el sabor que identifica al churrasquito de acá de Joyabaj. Acompáñeme. Amigos, aquí nos encontramos en un punto estratégico, ya que es visitado por todos los que visitan el bello municipio de Joyabaj, ya que la comida de acá se ha vuelto una tradición para el bello municipio de Joyabaj. Para todos los que visiten Joyabaj, los invitamos a que vengan a probar estos platillos exquisitos de la carne de res, de estos deliciosos churrascos, para que se lleven de lo que es la cultura de nuestro municipio, que es Joyabaj. Le ofrezco un pollo de 12, un de 15, res de 15, longaniza de 20 y chorizo de 20. Deme dos mix para probar. ¿De pollo de res? De pollo de res. Pollo de res, va, exacto. De tomar de fresco cafecito y gaseosa. Deme dos gaseosos. ¿Le coges ahí? Sí, está bien. Va, ¿cómo fue que inició con este negocio? Pues la idea nació por, sería buscar un empleo, ¿verdad? Un ingreso también para mí, para el hogar. Pues yo empecé el año 2000, hace 21 años sería. Gracias. Pues primeramente agradezco a Dios, ¿verdad? Porque Él me ha dado la oportunidad y me ha bendecido. Gracias a Dios y gracias a los clientes. Que han depositado la confianza y han venido mucha gente aquí a visitarnos y a cenar, por supuesto. Pues aquí ofrecemos el pollito asado y la de res también, chorizos, longaniza. Es el menú de diario, de 6:30 en adelante para las 10 de la noche. Gracias, pues invito al pueblo de Joyabaj, gracias que han visitado siempre y les sigo dando la invitación que pasen aquí. Aquí los estamos atendiendo, ¿verdad? Pues de los más económicos son de a 15, de a 20, mixos de 2, 3, 4 carnes. Sí, hay bebida, pero ya es adicional. Les ofrecemos el atolito de plátano, cafecito y gaseosa sería y el fresco. Pues agradecido. Agradecido, le vuelvo a repetir, pues agradecido a las personas y a mis clientes por la confianza que han depositado. Y aquí hemos estado sirviéndoles, ¿verdad? Pues saludos para los paisanos y los esperamos acá. Y cuando ellos estén aquí en nuestro bello Joyabaj, que vengan a disfrutar los churrasquitos y las famosas longanizas. Gracias a Dios que es muy aceptada. A ustedes, gracias. Bueno, amigos,
Ahorita les vamos a dar a conocer que este exquisito platillo está estructurado de la siguiente manera. Trae unas papitas bien doradas, bien fritas, que va acompañado con una carnita de res suavecita. También unos frijolitos volteados y el rico pollo que está con una especie de calidad que es de la casa. Y tiene un chirmolito casero exquisito que todos podemos degustar. Amigos, aquí están las tortitas recién salidas del comal. Como lo pueden ver ustedes, unas tortitas blanquitas y exquisitas. Y le vamos a echar el toque especial a nuestra comida, que es un chilito cobanero que le da el toque especial, amigos televidentes, para degustar de esta comida. Si ustedes se dan cuenta, amigos televidentes, la comida estaba bastante barata. Por 15 quetzales nos van a dar esta combinación de carnes que es deliciosa para que todos degustemos. Bueno, amigos, vamos a degustar de este delicioso churrasquito y carne mixta. Es así como hemos degustado de un delicioso, exquisito y sabroso churrasquito con la receta única de Doña Carmen, carnes al carbón. Doña Carmen, usted lo puede encontrar en el municipio de Joyabaj, a un costado del parque central de nuestro municipio. Es así como Producciones Joyabaj en Línea le ha llevado a usted otro reportaje más de la gastronomía en nuestro municipio de Joyabaj. La cordial invitación para que usted se suscriba a nuestro canal, active la campanita de notificaciones, que inmediatamente le estará notificando cuando nosotros tengamos otro material nuevo para usted. Gracias por haberse suscrito a nuestro canal. Gracias por tomarse tiempo de poder estar observando esta clase de reportajes que nosotros llevamos con mucho amor, con mucho cariño para todos ustedes. Un cordial saludo desde Joyabaj Quiché para el mundo entero. Se despide de ustedes su buen amigo Josué Mota y presentador Manolo Girón.